¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una mañana más aquí en directo en Radio Televisión Marbella, porque abrimos nuestro plató, abrimos este, ya lo saben, esta casa que tenemos, que es su casa, la casa de todos, porque aquí ya decimos que queremos que se sientan como en casa, y es lo que hacemos desde ahora a las 11 hasta las 2 de la tarde aproximadamente, como siempre a las 11 aproximadamente, a las 2 también ahí, y que nos pueden ver después en diferido a partir de las 5 de la tarde, no a las 3 y media como les decía yo, porque bueno, pues yo me enteré al final, pero bueno, a las 5 de la tarde, ¿eh? A las 5 volvemos a estar en antena y nos pueden volver a ver, o por aquello de que quieren ver alguna entrevista o son alguno de los invitados y luego preguntan, ¿a qué hora lo puedo ver? Pues a partir de las 5 lo volvemos a emitir de nuevo. Bueno, pues hoy es 12 de mayo, hoy es, por ejemplo, es el Día Internacional de la Fibromialgia. Esa enfermedad casi invisible para muchas personas y sobre todo mujeres. Hablaremos de ello en tan solo unos minutitos, porque ya tengo aquí sentado en el sofá de este plató a nuestras dos primeras invitadas de la mañana, como es la presidenta de AFIMAR, que es Leonor Torres. Muy buenos días. Buenos días. Y también a María del Mar Figueredo, que ya estuvo aquí, pero cuando estábamos en el mercado, que es la psicóloga de AFIMAR. Muy buenos días también. Buenos días. Bueno, pues ahora nos ponemos a hablar, ¿vale? Los tres, y hablamos de una vez más de la fibromialgia y de que hay que seguir diciendo, casi hay que convencer a la gente de que lo tienes. Sí. Desgraciadamente. Bueno, hablaremos de eso ahora, porque hoy se celebra ese Día Internacional de esta enfermedad. Pero como siempre, además de este tema, tenemos más hoy para completar esta edición de Como en Casa. Hoy además nos va a visitar el fotógrafo Jesús Chacón, que viene directamente casi desde Alemania. Y el motivo es porque ha estado participando allí en una feria de arte en Colonia. Y también su exposición, por ejemplo, su muestra Mirada de una ciudad, ha estado en la Bienal de Córdoba de fotografía. Así que ha estado muy itinerante en las últimas semanas este artista de nuestra ciudad. Además, va a visitarnos el responsable de la división de combustible del grupo Siebla, que es Jesús Ramos, que ya ha estado aquí con nosotros precisamente a primero de abril, que era cuando se ponía en marcha esa ayuda de 20 céntimos al litro para a la hora de repostar combustible, lo que parecía que iba a suponer un alivio para todos, que los precios iban a contener. Sin embargo, vemos que los precios siguen subiendo y lo vamos a comprobar ahora, en tan solo un par de minutitos, cuando demos la lista de los precios de la gasolinera, verán que estamos más cerca de los 2 euros que otra cosa. Bueno, pues hablaremos de eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la gasolina que no para de subir? Bueno, además, hoy también vamos a hablar de la venta de test de antígenos, porque ya no se van dando datos del número de contagios, pero sí nos queda sobre todo esa sensación de que la enfermedad, bueno, o el virus, o la pandemia, o lo que quieran llamarlo, porque ahora como es una gripe normalizada, bueno, pues que el coronavirus sigue ahí y sigue teniendo incidencia. Y la prueba palpable es que, por ejemplo, se han disparado otra vez la venta de los test de antígenos. Quiere decir que la gente lo sigue teniendo y se quiere hacer las pruebas. Hablaremos con Enrique Piñero de la Farmacia Jiménez para que nos cuente, pues eso, que si ellos también desde la farmacia lo están constatando. Además, hoy tendremos la oportunidad de conocer a un joven deportista de nuestra ciudad que practica motocross. Se trata de Mariano Villar y que está compitiendo en el Campeonato de Andalucía y que ahora mismo lidera ese campeonato. Ha estado la última prueba en Córdoba, dentro de las pruebas provinciales, y con buenos resultados. Y por último, hablaremos con Rosa Ruiz y Silvia Sánchez, directora y conservadora del Museo Rally, que este sábado inauguran una nueva exposición temporal y nos vendrán a hablarnos de ella. Bueno, vamos con el tiempo. Como siempre, lo primero que hacemos es echar un vistazo. No va a llover, sí, va a hacer calor, pero hoy el cielo está un poquito encapotado, ¿no? Un poquito así como espeso, ¿no? Bueno, pues porque hoy vamos a tener intervalos de cielos nubosos, predominio de las nubes de tipo alto,
y tipo medio y alto, ligera calima al final del día. Ligera calima, ¿vale? No se asuste. Cada vez que hablamos de calima. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios o en ligero descenso y vientos variables flojos en el litoral del suroeste, en el interior y más intensos sobre todo en las comarcas de Ronda y de Antequera. Hoy en Marbella, temperaturas que van a estar en los 25 grados de máxima, 17 de mínima y ya decimos, viendo el mapa de los próximos días, ya vemos por ejemplo hoy a partir de la tarde, pues sí que quizás vamos a tener más presencia de nubes, más bien cielo cubierto pero sin riesgo de lluvia, y mañana pues de nuevo volveremos a tener algo de nubes con predominio sobre todo de los cielos despejados, y ya mirando hacia el fin de semana, ya ven, temperaturas que suben y cielos más bien despejados, así que nos espera un fin de semana plenamente ya veraniego, aunque no haya entrado todavía el verano. El precio de la luz a esta hora se está pagando ahora mismo a 29 céntimos el kilovatio, a 29 céntimos, mientras que el precio medio hoy está en 26 céntimos, como siempre el precio más económico desde las 2 de la tarde hasta las 6, donde vamos a ir desde los 22 céntimos hasta los 24. Y hoy el tramo más alto, más costoso, está desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, donde subimos a los 30 céntimos y terminaremos pagando 34. Así viene el precio de la luz. En cuanto a la gasolina, gasolina 95 a 1,81 y a 1,86, los dos puntos más baratos para repostar ese combustible. Luego vamos a 1,89, 1,90, 1,93, también que lo tenemos, para pasar a 1,94 y ya a partir de ahí a 1,95, 1,96, 1,98, 2 euros y 2 euros con un céntimo. Es el precio más alto que tenemos ahora mismo, la gasolina 95 para esta jornada. Ahí no ha cambiado mucho la situación. Mientras que el gasoil, ya vemos que lo más barato está en 1,84 y 1,88. También 1,89, 1,90 y 1,91. Estos serían los precios más económicos. A partir de ahí empieza a subir el precio de la gasolina, en este caso del gasoil. De 1,91 nos vamos a 1,92 y 1,93. 1,95, 1,98 y directamente ya vemos, ven ahí, esos precios en rojo son los más caros. A 2 euros, 2 euros con 9, 2 euros también con un céntimo, 2 euros con 2, 2 euros con 5. Es el precio más caro que hay para repostar esa gasolina, el gasoil. Bueno, vamos con la situación del tráfico, que afortunadamente no tenemos nada que reseñar de incidencia, se puede circular con normalidad según el plano que tenemos ahora mismo de la Dirección General de Tráfico. Vean aquí la situación ahora mismo en las carreteras, tanto en dirección desde Estepona hacia Marbella como también desde Fuengirola hasta nuestra ciudad. Parece que absoluta normalidad, así que bueno, afortunadamente se puede circular, como decimos, sin problema. Vamos con la prensa. Voy a empezar con el diario Sur, que titula hoy en su portada: el CNI había advertido en una decena de informes al gobierno del peligro de Pegasus. El primer aviso fue en 2017 ante el riesgo tras adquirir el software israelí de hackeo para dispositivos. La fotografía es para San Agustín. Arranca tras 27 años de abandono la rehabilitación del convento que fue desalojado en 1995. Para destinarlo a la biblioteca provincial, está ya en marcha con final previsto en 2025. Mientras que también destaca, por ejemplo, que Medel, el que está ahora mismo de momento el presidente de Unicaja, Braulio Medel, propone a José Manuel Domínguez como sucesor en la fundación. Vamos también con otros periódicos de tirada provincial, como es el caso de La Opinión de Málaga, que hoy tiene una fotografía para Antonio Banderas, para también Ricardo Darín y Andrea Pietra, que vuelven con ilusión a nuestro país. Escenas de la vida conyugal en el Teatro del Soho de Málaga. Es la fotografía con la que abre hoy portada este diario, pero también incluye que Cultura concluye que el plan del Hotel del Puerto no afectará a La Farola. Además, ley del aborto, se permitirá interrumpir el embarazo desde los 16 años sin permiso de los padres, y también hallan un arsenal de armas en casa de un fugitivo en Coín. Bueno, pues son las noticias que hoy trae en su portada el diario La Opinión, mientras que el Málaga hoy trae también otros asuntos como un informe
advierte del riesgo de la nulidad del plan de las Torres de Repsol, y también fotografía que tenemos para el ministro de Asuntos Exteriores hablando sobre la candidatura de Málaga a ser sede de la Expo de 2027. Estoy seguro de que la Expo tendrá lugar en Málaga. Además, sanitarios advierten de una séptima ola y aconsejan la mascarilla. Bueno, perdón, estaba ahí un poquito ahí, aguantando la tos. Bueno, pues como decíamos, ya tenemos a nuestras primeras invitadas, tenemos en el sofá. Una vez hechas todas nuestras presentaciones y todas estas cositas que siempre le damos por la mañana, pues procedemos ya directamente a hablar con ellas. Porque, como decíamos, hoy, 12 de mayo, hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia, y los datos que tenemos que más de 276.000 personas la padecen en nuestro país, siendo, como decíamos, la mayoría mujeres. Bueno, pues vamos a hablar de un poco desde el ámbito más cercano, desde el ámbito local, porque aquí tenemos una asociación como es AFIMAR, y que tenemos a su presidenta, Leonor Torres, y a María del Mar Figueredo, su psicóloga. Bueno, hoy es un día, me imagino, de reivindicar, es un día para poner de manifiesto, poner sobre la escena, un poco, si queréis, sobre darle la luz a esta enfermedad, que hasta no hace mucho, cuando decías que tenía fibromialgia, casi que te decían que te lo estabas inventando. Y todavía sigue. Y todavía sigue. A mí me lo han dicho en mi propia cara el médico. Digamos, el médico de cabecera, prácticamente no mi médico, sino un suplente que estaba en ese momento, y estaba en una crisis, y le dije que estaba muy mal, que me dolía muchísimo todo, que no podía tirar de mi cuerpo, y me dijo: señora, todo está aquí en su cabeza. Así, claramente. Y cuando te lo dice un médico, un profesional sanitario, creo que se te viene todo abajo. No, yo he salido montones de veces, salgo del médico llorando. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de que a mí en el 2008 me diagnosticaron fibromialgia. Yo tenía unos dolores que al principio pensé que era como que me había resfriado, una gripe o algo así, porque es muy parecido. Uh-huh. Es todo muscular. Pero ya era varios meses tirando de eso. Yo no sentía ni mucosidad, ni tipo, pero sí que me dolía muchísimo el cuerpo. Y cuando yo llegué al médico, le dije los síntomas, donde me dolía, y me dijo que era fibromialgia. Le dije que si eso tenía un especialista, si esto había un especialista, aparte que yo no entendía muy bien qué significaba fibromialgia. No sabía. Entonces ya me explicó un poco y fui a Torremolino a que me viese el especialista, el reumatólogo, y lo más gracioso es que desde el 2008 ya no me han vuelto a ver. Ya quien me lleva esto es el médico de cabecera, que yo no digo que el médico de cabecera no entienda, pero nos hace falta un médico de fibromialgia. Que eso es lo que han conseguido en Valencia, en La Ribera, y en algunos pueblecitos allí cerca de Valencia, ha conseguido que el hospital tenga un médico de fibromialgia, que nos atiende a estas personas. Lo que no te puede estar atendiéndote médico de cabecera, porque hay algunos que ya están un poco metidos en esta situación, pero en cambio otros te siguen diciendo que es todo de la cabeza. Y aparte es un seguimiento. Y aparte que necesitamos un psicólogo, porque esto, el todos los días levantarte, que sí, que me verás muy mona, todo, pero yo el levantarme, asearme, hacer mis cosas de la casa, lo normalito, llevar tu casa, si tienes que trabajar, es como si arrastraras detrás de ti un peso enorme. No sé cómo explicártelo, ¿no? No, pero creo que ha quedado bastante claro. Creo que has reflejado muy bien el día a día de una persona que sufre esta enfermedad. Sí, yo trabajaba de limpiadora durante más de 15 años en una empresa. Mi jefe se ha portado siempre muy bien conmigo, muy bien. No puedo decir otra cosa. Pero llegó un momento en que yo ya no podía, porque yo llegaba a mi casa y me tenía que meter en la cama. Entonces yo dije: tengo 50 años, bueno, ya no, ya tengo unos poquitos más. Pero tenía 50, 52 años y dije: no quiero esta vida para mí, ¿no? Pero también es una triste historia, ¿no? De que tu vida,
15 años que has estado ahí, más otros años trabajando, que lo tengas que dejar antes de hora para quedarte en casa y para poder vivir, entre comillas, un poco con tu familia y salir y levantarte un poco. Y en cambio, tienes ganas de vivir, tienes ganas de hacer cosas, tienes ganas de trabajar y tu cuerpo no te lo permite. Eso es una frustración muy grande. Gracias a María del Mar, que es la que nos lleva todo este caso, gracias a ella. Bueno, María del Mar, el que estas personas que lo sufren, que el que puedan tener momentos, permítanme decirlo, de felicidad, de disfrute, parece como que encima están condenadas a no poder disfrutarlo porque por el qué le van a decir, ah, mira, está mala, pero está ahí, por ejemplo, comiendo con la familia en un chiringuito. Y sobre todo el tema de la imagen, ¿no? Yo creo que incluso muchas veces se siente el culpable por se me ve bien por fuera y van a pensar que estoy bien. Y es que muchas veces no es lo que se ve por fuera, sino lo que llevo por dentro, cómo me encuentro, cómo me levanto, cómo no puedo tirar de mis cosas cotidianas del día a día, como ha dicho Leonor, simplemente del poder hacer una cama, del poder hacer una comida, de tener al día la limpieza de mi casa, de llevar a mi hijo a un colegio, cómo no puedo hacer cosas tan básicas y tan necesarias. Y luego el tema de la culpabilidad, yo creo que ese tema también hay que tocarlo, el sentirme culpable de no poder tirar de mi casa para adelante, de necesitar que haya gente que me eche una mano en ciertas cosas, de necesitar días tumbarme en una cama y no poderme levantar porque me ha dado un pico y me ha hecho una crisis que no puedo moverme. Y el entorno, yo creo que tenemos que hablar de ese entorno que me rodea, que muchas veces no entiende lo que me está pasando, y esa incomprensión también hace que todavía me sienta peor, y que esos dolores, por la parte emocional, que ya lo hablamos la otra vez que estuvimos aquí, que la psicología está muy relacionada a la parte emocional, cuando yo siento que mi entorno no me comprende, porque es verdad que la fibromialgia es la gran invisible, cuando no me comprende mi entorno, esas emociones que me genera en negativo hacen que todavía me encuentre peor y que todavía los dolores se incrementen y sean muchísimo más fuertes. Y yo creo que es fundamental que empecemos sobre todo a dar a conocer esta enfermedad, que cada vez está más a la orden del día, que cada vez la tienen más personas, que estamos hablando de un 2,4% de la sociedad, que es muchísima gente la que la tiene. Hablábamos del tema de mujeres y yo creo que también tenemos que hacer un llamamiento a los hombres, que no tengan miedo, que hay hombres que tienen fibromialgia y que no vienen por miedo a lo que pensarán de ellos. Y yo creo que estamos aquí todos haciendo piña y grupo para ayudarnos unos a otros, que van a ser bien recibidos, por supuesto, por nosotros. Sí. Y yo creo que tenemos que ir de la mano para hacernos visibles y que esto es una enfermedad no solo de los enfermos de fibromialgia, sino de todas las familias que están ahí detrás apoyándolo. Bueno, es que tengo aquí los datos que da el Instituto Nacional de Estadística, dice más de 276.000 personas están diagnosticadas de fibromialgia en España, pero según dicen desde, por ejemplo, de Afibrón, esta cifra va a crecer porque hay un infradiagnóstico, o sea, sí, gente que no, ni siquiera se quieren ir a diagnosticarse, de que sí, creen que lo pueden tener, pero bueno, pues por miedo. Es miedo, sobre todo por lo que estamos viviendo, esta crisis, esta pandemia, el que sabes que no vas a poder seguir, que si tengo fibromialgia van a pensar mi compañero que ya no voy a dar, el trabajo no va a llegar al tope donde me piden. Son muchísimas cosas, sobre todo el que, mira, ya tiene fibromialgia, este ya no va a trabajar, este ya no. Digamos, yo he trabajado hasta última hora con dolores, con las lágrimas cayéndome del dolor, y yo he hecho mi trabajo. Y yo, gracias a Dios, ya cuando dije, sé que ya no puedo más, ahí ya me retiré. Pero claro, te tienes que retirar sin nada, con una mano adelante y otra atrás. Sí. Esa es la pena que luego tiene. Luego llega, cuando llega el momento de cobrar la pensión, pues Ahí está. También. Bueno, es que de eso hablamos también, de sí, que una persona con fibromialgia puede seguir trabajando en ciertos puestos, sí, con una quizá una menor exigencia física, pero puedes seguir trabajando. Sí. Pero claro, cuando dices que
Sí, tengo fibromialgia. Se echan para atrás. Sí. Bueno, pues entonces, el día de hoy lo que hay que es decir que es una enfermedad que está diagnosticada, que una persona que tiene fibromialgia puede trabajar en ciertos sectores. Exactamente. Y que una persona, pero es que vamos, igual que hay otras enfermedades, desgraciadamente pues están ahí, pero digo, recordamos que decía, me acuerdo que hablábamos que era difícil de diagnosticar. Es muy difícil de diagnosticar porque no hay una prueba concreta que te diga que tienes fibromialgia. Ahora mismo los únicos indicios que tienen es tocarte ciertos puntos, sí, que suelen coincidir con articulaciones del cuerpo, y si aparece el dolor en esa zona, según en las zonas que aparezcan, dan un grado o otro de fibromialgia, pero no hay una prueba concreta con la que podamos dar el diagnóstico. Entonces, ¿verdad? Que podemos añadir a esa cifra de fibromialgia que hay ahora mismo en España, podríamos añadir incluso a los datos un número mayor. Lo que pasa que depende del médico que te toque, depende la derivación que te haga, podrá haber un buen diagnóstico o podrá no haberlo, porque no habiendo un especialista de esta enfermedad, no habiendo estudios suficientes, porque no se ha dedicado el dinero suficiente a investigar sobre esta enfermedad, el diagnóstico está un poco en el aire dependiendo del especialista que te toque. Porque cuando vas a un traumatólogo, los traumatólogos más o menos ya empiezan a tener... Ellos son los que te pueden, digamos, los que te diagnostican lo que tú tienes. Lo peor es que ya no sigues con él. Yo fui en el 2008 y a mí ya no me ha vuelto a enviar. Yo cada vez que le digo... No hay un seguimiento por no, parte no, de... No. Yo le digo a mi médico de cabecera, sí, por favor, que mira que estoy peor, que esto, que quisiera que me volviera. No, ya sigues con nosotros. Ese es el fallo. Por eso, si están haciendo y ampliando el hospital, por favor, pido por favor desde aquí que por favor que pongan un médico dedicado a la fibromialgia, lo mismo que hay en Valencia, que lo hagan aquí en Andalucía, porque hay muchísimos andaluces que necesitaríamos un médico especializado en esto, que por lo menos nos puedan ver una vez al año y que no haga un seguimiento, igual que tú vas para el corazón, para cualquier especialista de lo que tenemos. También necesitamos que no sea solamente el médico de cabecera, puesto que hay algunos que sí, que te echan una mano, y otros que te dicen que todo es locura. Entonces, estamos un poco perdidas. Yo creo que todo gira en torno a lo mismo. Yo creo que esta enfermedad es verdad que era la gran desconocida, pero que ahora nos damos cuenta que hay un sector de la población bastante importante que lo tiene, y entonces creo que hay que empezar a darle el lugar que le corresponde, y el lugar que le corresponde es tener los profesionales que necesita y la atención que necesitan las pacientes y pacientes que son diagnosticadas de ella, porque muchas veces cuando le diagnostican la fibromialgia, ni siquiera lo comparten con los más allegados por miedo a ahora qué voy a hacer, qué va a pasar, hacia dónde tiro. Y a la asociación sí es verdad que últimamente estamos recibiendo muchas llamadas de me acaban de diagnosticar fibromialgia, he entrado en mi casa, estoy muerto de miedo, no sé qué hacer en este momento, por dónde tiro o qué hago. Entonces yo sí diría que cualquier persona que sea diagnosticada en cualquier momento o en su centro de salud o en un hospital, que levante el teléfono, que llame a la asociación, que se ponga en contacto con nosotros, que desde ahí le vamos a dar toda la información necesaria de los pasos que debe seguir en cada momento. Bueno, pues ya lo saben. Afimar, que la pueden encontrar también en redes sociales, fácil, como digo, y bueno, vamos a previsión algún desayuno así para ver si llueve o no llueve. El último es una broma que tenemos en este caso. El último otra vez María del Mar y yo. Dios, sí. Porque cada vez que dice, lo hemos propuesto tal, pero llovió. Lo voy a proponer para sí, diciéndole sí. Ese día. Te da previsión de lluvia. Llovió. Sí. Parece que no quiere que salga adelante. Ya no sabemos ni siquiera si volverla a poner. Digo yo, ahora sí lo puedes hacer, que ahora no va a llover. Digo, si llueve ya es que tenéis algo ahí. Sí, totalmente. Tenemos ganas de retomar, necesitamos contacto, necesitamos hacer piña, necesitamos hablar de nuestras cosas, que se nos escuche, ser escuchadas,
Yo creo que todo eso es fundamental a la hora de una enfermedad como esta. Y esos momentos de un desayuno en el campo, de una reunión en la asociación para darle salida a cómo me encuentro, pues yo creo que es fundamental en estos momentos, y más después de la pandemia que hemos vivido. Bueno, yo creo, Leonardo, nos ha quedado claro, ¿no? Primero, una petición a las autoridades sanitarias. Sanitarias, sí. Que la posibilidad de tener a algún especialista que os haga un seguimiento. Exacto. Y vamos, o un traumatólogo o alguien especializado dentro de la traumatología en fibromialgia. Sí, sí. Y luego también un poco de cara a la sociedad en general, que existe, que la fibromialgia no es algo que una persona se invente. No. No es algo psicológico. No. Son dolores reales. Existen. La verdad es que sí. Y los pasan y los sufren. Mucho. Y las personas que están a tu lado, más todavía. Es verdad que le cuestan un poco de trabajo, mi marido, mis hijos, le costaron un poquito de trabajo, pero gracias a la asociación, la verdad, con la asociación y que ellos pusieron un poquito de interés en todo esto, lo llevo muy bien con ellos. Uh-huh. Bueno, como decimos, ahí queda, creo que esa reivindicación y esa petición que hay que hacer en un 12 de mayo. Sí. Y que eso, yo creo que ha quedado bastante palpable y espero que el mensaje llegue, que poco a poco. Poquito a poco. Poco a poco. Nosotros vamos como las hormiguitas, poquito a poco. Eso digo, como la gota, ¿no? Está la gota que va cayendo, pues bueno, pues. Esperemos. Si hoy pues le llega a 10 personas el mensaje y esas 10 personas cambian, pues algo habremos hecho, 10 personas, que 10 personas podrán hablar con otras 10 y esto se irá expandiendo y poco a poco, pues hombre, que hablemos de la fibromialgia. Pues eso. Que no tengan miedo de venir a la asociación, porque nosotros somos como una familia. Esto no es que piense que aquí estamos todo el mundo quejándonos, no somos de las que vamos todo el día ahí, ahí, no. Nos gusta reírnos, nos gusta hablar de nuestras cosas y te digo, van a encontrar cariño que les faltan. Pues nada, mucho ánimo y sobre todo un día como hoy, sobre todo a decirlo bien alto. Tengo la enfermedad. Me pasa todo esto, pero quiero vivirlo y quiero poder disfrutar también de la vida, no que la enfermedad me ponga todos los impedimentos, pero tengo y quiero poder disfrutar, así que no me juzgues si me ves con una sonrisa en la cara. Eso. O si me ves arreglada, por Dios, que no tengo por qué estar mal ahí en zapatilla. No lo sé, que verdad, no, sí, ya pero ya uno va comprendiendo. Sí, pues claro, sí. Por el que dirán. Claro. Muchas veces el que dirán. Bueno, pues, tanto Leonor como María del Mar, muchas gracias. Vosotros. A vosotros, cariño. Muchísimas gracias. Y mucho ánimo. Bueno, pues nosotros que ahora nos vamos a ir hasta San Pedro Alcántara, donde la alcaldesa está ofreciendo una rueda de prensa para hablar del proyecto de videovigilancia de ciberseguridad. Así que nos vamos directamente hasta la tenencia de alcaldía. Agradecer la presencia de medios de comunicación aquí, en un proyecto además muy importante, que sobre todo queremos que tenga mucha repercusión. Viene reivindicando el equipo de gobierno, que como saben tiene una tramitación larga, precisamente por lo que supone en torno a la seguridad, lo que ello conlleva, que es la instalación de cámaras y por lo tanto el tener un sistema de videovigilancia que como saben ayuda y es una herramienta muy importante para los cuerpos y fuerzas de seguridad, para el control y prevención de delitos, pero también para, teniendo como tenemos y con la inversión que hemos hecho, un gran centro logístico, un gran centro de control en nuestra localidad, pues que se puedan y que podamos tener imágenes que permitan no solamente el tema de delitos, sino también el control de tráfico, zonas de afluencia, en fin, que tiene y que nos da muchísima información absolutamente necesaria para la planificación de las actividades, de las actuaciones que por parte de la policía local y el resto de los servicios tienen que hacer. En este caso, además, pues ya que hacemos y que por fin se ha conseguido la videovigilancia aquí en San Pedro, después de una tramitación complicada, saben que tiene que estar aprobado por la propia delegación del Gobierno de Andalucía, a instancias de la subdelegación de Gobierno de Málaga, con un informe, con una autorización expresa por parte del TSJ de Andalucía, o sea, para que esté perfectamente claro el proyecto que se presenta y que se preserve también el tema de la
la seguridad que cada uno tiene que tener. Aparte de todo eso, por fin se ha conseguido, como ya les digo, yo presentamos ese proyecto de videovigilancia en San Pedro, de ahí que lo hagamos aquí con Javier, mi compañero, con Javier García, y también por parte del área de policía local, que como sabes es el que ha planificado y ha presentado el proyecto, tanto José Eduardo como concejal del área, como con el jefe de la policía local de Marbella y San Pedro, de Javier Martín. Y además nos acompaña la persona en la cual nosotros pues venimos colaborando mucho tiempo con su colegio. Él es el decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, Pedro Córdoba, que además, como sabéis, es de aquí, de Marbella. Desde el principio se brindó en colaborar con nosotros para que el proyecto que se presentara tuviera todas las garantías de poder ser aceptado, y por lo tanto pues estamos muy satisfechos de que sea así, y que además, y ahora ellos tendrán la oportunidad de explicar, se pueda conjugar no solamente la videovigilancia en aquellas zonas donde ya están autorizadas, sino también el control y gestión de tráfico, que también va a hacer las veces, como les decía, de poder tener una mayor visibilidad, que podamos tener un mayor control de lo que ocurre en esta parte del término municipal. Así que, sin más, le voy a dar la palabra al jefe de la policía, a Javier, para que vaya explicando cuáles son y en qué consiste el proyecto que se pone en marcha de manera inmediata y que espero que podamos tener pues concluido en los próximos meses. Hoy estamos presentando lo que es ya la tercera fase del proyecto de videovigilancia que tenemos programado para el término municipal de Marbella. Esta tercera fase se concentra en la Plaza de la Libertad, como bien saben, que en la segunda fase hicimos la propuesta, pero dado a que los índices de delincuencia no eran lo suficientemente justificativos para poder instalarlo, tuvimos que hacer un nuevo proyecto, tuvimos que hacer una nueva presentación en base a las otras necesidades que los vecinos nos plantearon en su momento, que eran como los problemas de convivencia, ¿no? Entonces, salvado el escollo que el Tribunal Superior de Justicia y la Delegación de Gobierno nos hicieron en su día, dado que los niveles de seguridad que se planteaban eran lo suficientemente importantes y eran buenos para no aconsejar de forma proporcional instalar las cámaras, le volvimos a plantear, como digo, el problema que los vecinos nos hacían llegar de cuestión de convivencia, se le ha hecho un nuevo informe y ya sí hemos conseguido que nos autoricen la instalación de las cámaras de videovigilancia en el entorno de la Plaza de la Libertad, que es el que tenemos ahí en el PDF en la pantalla, donde con las tres posiciones tenemos cubierto totalmente lo que es el entorno que realmente abarca la problemática que se le ha planteado, ¿no? Además de las cámaras que se han instalado, que es importante, quizás lo más importante que tenga esta tercera fase es el despliegue que se va a hacer de fibra óptica. Esa fibra óptica que va a permitir que la cuarta fase que tenemos en marcha también, que son los polígonos industriales y las cámaras de tráfico que se van a instalar también, se puedan enganchar, se puedan conectar, para en ese futuro poder conectar tanto el núcleo de San Pedro como el núcleo de Marbella a un mismo sistema, y no solamente ya las cámaras de videovigilancia, sino también cualquier instalación, cualquier departamento del ayuntamiento que quiera conectarse a la intranet, a la red propietaria, estar conectado y así ganar en velocidad de movimiento de datos y en la economía que supone eso, ¿no? Entonces, centrándonos en la Plaza de la Libertad, como digo, las cámaras estarán en el entorno. La otra parte que también vamos a tener es la tenencia de alcaldía, en la que estamos ahora mismo, que también se le van a poner cámaras de videovigilancia para la seguridad propia. Bien, y que irá paralelo a lo que se está instalando ahora mismo, ¿no? Después tenemos el despliegue de fibra óptica, para que lo vean también. Ese es el esquema de cómo quedaría conectado las distintas instalaciones, desde jefatura, tenencia de alcaldía, la dependencia, las futuras dependencias, no sé si podré decirlo, las futuras dependencias de policía local en el centro de San Pedro también, que también se está trabajando en eso, ¿no? Con la idea de que además aprovechar y de ese despliegue de red de fibra óptica que estamos haciendo,
la Oficina de Comisaría de Policía Nacional que tenemos aquí en San Pedro también reciba señal de esa fibra óptica, de forma que puedan visualizar desde aquí las mismas imágenes que nosotros estamos visualizando en Marbella, ¿no? O sea, que lo que se está intentando es hacer un plan integral donde todos los operadores que estamos trabajando en torno a la seguridad tengamos la misma información y en el mismo tiempo. Estamos hablando de una inversión muy potente, que están a los 3,5 millones de euros, con la instalación de casi 200 cámaras, estratégicamente con un despliegue de todo lo que es fibra óptica, en fin, con proyectos muy serios que permiten mantener la privacidad, que es lo que requiere la autorización por parte del TSJ, pero que al final pues tenemos, y lo hemos estado viendo, controlados y monitorizados absolutamente al segundo las zonas más conflictivas. ¿Se acuerda que ya el año pasado empezamos con la zona de Puerto Banús, Puerto Deportivo? Vamos a tener todo el casco antiguo de Marbella, tenemos los polígonos industriales, tenemos también zonas como es la propia tenencia, el entorno de la tenencia de San Pedro, accesos a San Pedro, Plaza de la Libertad y la zona del polígono con los dos grandes bolsas de aparcamiento que hemos hecho. Le digo, con el aliciente además de poder y de ampliar con todo la canalización que se está haciendo, ampliar dependiendo pues las necesidades que vaya teniendo el propio ayuntamiento, la propia delegación de seguridad, que fundamentalmente se hace y es la herramienta principal. Habrá una campaña informativa, habrá distintivos para advertir de que están todas esas zonas vigiladas por cámara, habrá una videovigilancia permanente, que nadie se lleve engaño, porque Marbella quiere seguir siendo una ciudad absolutamente segura. La inversión es muy potente, muy importante, desde el inicio lo dijimos, queremos seguir estando ahí, queremos seguir además siendo un municipio pionero en términos tecnológicos vinculados a la seguridad y al control. Pues ahí está esa comparecencia de la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, desde la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, acompañado del jefe de policía local, Javier Martín, para hablar de esa segunda fase, de esa ampliación y demás puntos que va a haber con respecto a las cámaras de seguridad dentro de ese proyecto de ciberseguridad. Nosotros que aprovechamos ahora para hacer un pequeño alto, irnos a la publicidad y volvemos en unos minutos, que nos espera ya Jesús Chacón para hablar de fotografía y de sus últimas exposiciones, tanto en Alemania como en Córdoba.